新たな選手も加わって通常より早めの始動となりましたが、これまでのキャンプはどうですか？Bueno, básicamente pretemporada sirve para volver a coger un poco el ritmo de competición, trabajos diferentes a lo que es la temporada y bueno, una temporada más con la ilusión de poder hacer las cosas bien y bueno, que las nuevas incorporaciones pues vayan entrando un poco en la dinámica del equipo, los chicos jóvenes que también están entrando con nosotros y bueno, intentar hacer un grupo fuerte para la temporada. トップレベルで約20年間プレーしてきたイニエスタ選手が思ういいキャンプの条件は何ですか？ Bueno, consiste sobre todo en el trabajo físico, digamos que hay preparado y luego pues bueno, que las piezas nuevas que llegan al equipo pues se amolden rápido, que los que estamos más tiempo pues ayudemos para que eso sea así, pues crear un buen ambiente, crear un ambiente de sentido de equipo y a partir de ahí pues trabajar en la idea de juego que tenemos para intentar pues hacer una buena temporada. Es el inicio, también hay que saber controlar pues que no hayan problemas en la pretemporada y a partir de ahí pues ir creciendo como equipo y bueno, con muchas ganas de que empiece la temporada y que pase este periodo, pero que hay que realizarlo. こういう長いキャンプを終えたら真っ先に何をしたいですか？ Bueno, personalmente no es algo que me guste mucho estar fuera de casa durante mucho tiempo, pero bueno, es una cosa que tenemos que hacer por el bien del equipo, es lo que se ha decidido y a partir de ahí trabajar para que todo salga bien. Y lo primero y con muchas ganas pues es recibir a la familia. Aún me queda un tiempo porque ahora no están en Japón, pero bueno, afortunadamente cada día hablamos y eso pues también se hace mejor. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Gambare.